Señoras y señores, distinguido público, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La ilustre Municipalidad de Angol, en su afán de difundir la música en todos sus niveles, agradece vuestra presencia y espera puedan gozar estos gratos momentos con la música de alto nivel. Hoy damos inicio a nuestra temporada de conciertos criollos. Será una serie de recitales y conciertos con las agrupaciones que difunden la música tradicional de Chile, cuyas canciones y danzas conoceremos en el transcurso de lo que resta del presente mes y gran parte de septiembre. Hoy está con nosotros la OSA, Orquesta Sinfónica de Angol. Ellos nos interpretarán música folclórica de Chile y América Latina, más algunas notas europeas. Señoras y señores, con ustedes la Orquesta Sinfónica de Angol, dirigida por el maestro Jesús Briceño Marín. Thank you.
Muy buenas noches, estimado público. Comenzamos nuestra temporada de conciertos criollos con su querida Orquesta Sinfónica de Angol. La obra que acabamos de interpretar es una obra bastante conocida, muy querida en nuestro país, la obra Todos Juntos de nuestro querido Los Jaivas. A continuación vamos a tocar una obra bien importante, La Rosa y el Clavel, una cueca muy querida por todos en el país, Jorge Martínez, con orquestación del gran maestro Premio Nacional de Música, Vicente Bianchi. Que lo disfruten. Nuestra querida cueca La Rosa y el Clavel. Saludamos muy cordialmente a nuestras queridas autoridades presentes en esta bella temporada de conciertos criollos, don Enrique y don Javier. No los veo por acá. Gracias. Don Enrique.
Yo como director de orquesta sería un fiasco. Mire, muy buenas noches a todas y a todos, especialmente a las mamás, los papás, los familiares de estos talentos que tenemos sobre el escenario una vez más acá en nuestro Teatro Municipal. La verdad es que yo, por respeto al trabajo que está haciendo nuestro director y el respeto a nuestros talentos que tenemos acá y a ustedes, yo pasé brevemente, porque justo hoy día se me, en el mismo horario, a las 19 horas, estamos también con una ceremonia del Día de las y de los dirigentes de la comuna, que lo tenemos allá en el otro sector, pero quise pasar a entregarles un saludo afectuoso, agradecer el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo, una inversión preciosa que nos ha llevado a recibir muchas felicitaciones de quienes han venido. Y aquí hay un tremendo desafío y lo quiero compartir con ustedes, no sé si lo saben. Nuestra orquesta, a través de nuestro director, está postulando al Festival Fernando Rosas que se hace en el Teatro Municipal de Santiago. Sabemos que son muchos los que han presentado sus cartas, su currículum para llegar a este festival, que es el más grande que se hace en nuestro país. 300 postulantes van al día de hoy, pero ya hay algunos descartados y nosotros estamos en carrera, así que no se asombren si dentro de los próximos días les decimos que efectivamente vamos a estar en el Teatro Municipal de Santiago por primera vez. La verdad es que Angol, tenemos que dar gracias a Dios por lo bendecido que somos de nuestros jóvenes, nuestros niños, por el talento. Hace un par de días atrás nomás estuvimos en el aniversario número 19 de la Escuela Municipal de Arte, aquí, en este mismo teatro, una actividad hermosa donde los niños y niñas y jóvenes dieron una demostración muy potente de lo que es la música. Hemos estado participando del BAFA, Ballet Folclórico Municipal, que los próximos días ya se prepara para viajar a México a una presentación del festival allá en el país de México, y además de que ya han recorrido por ahí otros países. Está Jorge por aquí también, a quien saludamos, y también le vamos a brindar un tremendo aplauso porque ha hecho un tremendo trabajo con el BAFA, Jorge Hernández. Tenemos también la agrupación de danza Yutum, que tiene un talento pero único en las niñas que son parte de él. Tenemos hasta nuestras adultas mayores participando en un grupo de danza, le pusieron Danza Sur, ¿ya? No sé si el nombre, no sé a cuál se debe, será porque somos del sur. También ellas están trabajando muy bien con nuestra monitora Lilian Reyes. Y así otras manifestaciones, los clubes de cueca, hay que decir, cómo tienen su semillero. Ayer estuvimos en el gimnasio municipal en el campeonato comunal de cueca, tanto rural como urbano básico y urbano medio. Parejas de cueca estupendas que van ahora al campeonato provincial, después al regional, y alguno de ellos probablemente pueda llegar al nacional. Por lo tanto, yo creo que esta comuna es bendecida por Dios, por la cantidad de alumnas jóvenes que practican diferentes líneas del arte y la cultura. Pero nada de esto sería posible sin el respaldo de ustedes, y eso yo lo que siempre destaco. Y cuando estoy paradito afuera y veo que viene llegando especialmente la abuelita toda chocha, y porque viene a ver la nieta o el nieto, la hija, el hijo, eso verdaderamente emociona. Así que, estimado director, un agradecimiento grande a su trabajo. Usted se vino, yo creo, de un país que perdió un tremendo profesional y llegó a uno que ganamos un tremendo profesional. Así que felicitaciones por el trabajo realizado, y esperamos que esto que estamos haciendo con nuestros jóvenes se siga masificando en el tiempo, contando siempre, por cierto, con su respaldo. Tanto los que están en la tribuna alta como en la tribuna baja, un gran abrazo y muchas gracias y felicitaciones por respaldar a sus niños.
Continuando con el repertorio de nuestro querido Chile, vamos ahora un poco a las raíces populares, folclóricas, en la obra El Vals Danubio Azul, de Johann Strauss, compositor vienés muy importante, universalmente conocido, con obras fabulosas. Siempre recordamos cómo los primeros de enero de cada año, durante décadas, la Orquesta Sinfónica de Viena toca los primeros de enero de cada inicio de año una serie de danzas, una serie de valses. Con ustedes, el Vals Danubio Azul de Johann Strauss.
Como no podía faltar, volvemos a nuestro querido Chile, tocando una obra muy importante también, y sobre todo de nuestra querida región, una obra con características mapuche a través de una aproximación con instrumentos sinfónicos. La obra se llama Cutral Caru, para ustedes. Bella obra mapuche compuesta por un querido compositor Raúl Muñoz, adaptada para instrumentos sinfónicos. Bueno, volvemos a obras, melodías bastante presentes en el mundo, pero en esta oportunidad nos vamos a Europa con una obra también muy conocida del compositor Brahms, compositor que hizo una serie de danzas, más de 20 danzas. En esta oportunidad vamos a tocar la danza húngara número 5, un prolífico compositor de hermosas sinfonías, danzas, conciertos para violín, etc. Así que para ustedes la danza número 5 de Brahms. Thank you.
Volvemos a nuestro continente, Suramérica, con un tango bastante muy querido, como lo es el Tango por una Cabeza, cantado por Carlos Gardel, letra de Lepera. Continuamos en Sudamérica en esta oportunidad con otra bella obra de un compositor, Herrero y Armenteros, un vals conocido como Venezuela. Que lo disfruten. Thank you.
Retornamos ahora, después de esta bella, bello vals, tango La Comparsita. Bello tango del compositor Matos Rodríguez, compositor uruguayo. Bueno, nos vamos un poco a Centroamérica con influencia también del norte a través de un compositor muy importante que se llama Leonard Bernstein. Nosotros hemos tocado en anteriores oportunidades el mambo de Pérez Prado, aquellos famosos mambos. En esta oportunidad vamos a tocar uno de un musical que se llama West Side History, un musical ampliamente conocido y muy bello también, un extracto de ese musical sinfónico orquestal con mucha influencia de ritmos del Caribe, Norteamérica y por supuesto también ritmos de África. Mambo de Leonard Bernstein.
No podíamos finalizar sin nuestra querida La Consentida del compositor Ait Atria. Bueno, tenemos que tocar en nuestro bello temporada de conciertos criollos lo nuestro. En esta oportunidad, entonces, si desean, vamos a tocar La Rosa y el Clavel.
Muchas gracias. Saludamos igualmente la presencia también de nuestra querida Mónica Rodríguez, por favor, y también la presencia de don Javier Ibar. Gracias por venir. Por favor, espero no... De acá no se ve mucho todo. Espero que no se quede nadie por fuera. Para ustedes, muchísimas gracias. ¿Nos vamos? ¿O seguimos? ¿Una más? ¿Una más? Otra, bueno, maravilloso. Bueno, pero por favor, invitados todos a los siguientes conciertos de la temporada de conciertos criollos, como esta obra del maestro Atria, vamos a tocar esta oportunidad todos juntos. Nos acompañan, por favor, una obra bastante conocida. Muchas gracias por haber venido esta bella obra de nuestro querido Jaivas.
Un abrazo muy grande y especialmente también a todos nuestros queridos maestros de la OSA. Y gracias por venir, queridas familias y público angolino. Que tengan muy buenas noches. Los esperamos en el siguiente concierto, temporada de conciertos criollos. Gracias.